Buenos días, señor. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en Portugal. Y bueno, es nuestra segunda vez aquí. Sí, fuimos antes de la pandemia, ¿no? Yeah. Qué vida, ¿no? Antes de la pandemia había mucha más gente que ahora, pero bueno, el tiempo está bueno aún y hay gente, pero no tanto. Porque como ya sabéis, el tema de las restricciones, han cancelado todos los eventos y cosas que había para fin de año. Así que bueno, aún así se puede disfrutar, pero ya no mucho más que pasear y cosas. Hay tipos de restricciones y ya, eso es lo que... Y cuéntale a la audiencia dónde estuvimos antes. Bueno, estuvimos en Barcelona. Fuimos a visitar a mi ciudad en Girona, ver un poco la gente de allá y no grabamos allá porque bueno, queríamos más disfrutar ahí del Barcelona, estar con la familia, con la gente. Y después hemos decidido venir aquí y estaremos aquí hasta el 3 de enero en este maravilloso lugar. Y como podéis ver aquí, mira dónde estamos. Estamos en la costa con estas pedazos de vistas que se ve pues toda la otra parte de Lisboa. Bueno, Lisboa, esa parte ya no es Lisboa, pero el otro lado del puente. Ahí arriba, si veis, está pues el monumento patrimonial de la capital, de la ciudad. Y ¿qué planes tenemos estos días que vamos a estar aquí? Bueno, vamos a ir a Faro, a Algarve o Algarve. Y es muy bonito ir ahora, no hay muchos turistas porque en el verano hay muchísima gente que va ahí. Y vamos a estar en el coche ahí dando un paseo 3 días. Y luego nos regresamos aquí para un día más y luego al frío. Volver a casa. No. Pero nada que... Al frío. Sí, se echará de menos la buena temperatura, pero bueno, vamos a disfrutar. Yeah. Bueno, no sé si se escucha muy bien porque hay mucho tráfico, el ruido. También no tengo micrófono. Pero la atmósfera. Espero que se escuche bien de lo que hablamos. Ahora pues vamos a dirigirnos hacia el famoso puente. Que pues allá debajo del puente hay un mercadillo, hay un mercado ahí donde, bueno, venden street food, hay cosas, bastantes cosas, y vamos a ver qué hay por ahí. Yeah. Así que nos vemos hasta allá. Bueno, ya hemos llegado. Nos acabamos de llegar y... Bueno, no hay mucho ambiente. No hay mucho ambiente. Pero... Se ve que la pandemia pues ha reducido un poco el turismo. Pero aún así, como podéis observar, hay un poquito de gente. Pues estos son todos de los lugares turísticos, bueno, que viene mucha gente y come, bueno, la comida street food, comida urbana. Yeah. Venden todo y los souvenirs y bueno, hay diferentes tipos de productos de belleza. Por eso me sorprende un poco que no está tan activo como el año que vinimos. Pero es un muy buen lugar. Es un muy buen lugar. Allí no estaba, ¿te acuerdas cuando subimos las escaleras? Que subimos las escaleras y había una tienda sin de vintage o algo que fuimos a mirar.
maybe, no me acuerdo. Yeah, creo que estaba allí. Aquí cuando vengáis aquí, pues es un sitio bueno, recomendado que paséis por aquí siempre, porque vienen cosas interesantes que podéis llevar a casa. Esto es un lugar ahí como, digamos, yo creo que era una, en la época de antes era como una fábrica, eran fábricas y pues como podéis ver el edificio es, bueno, se ve que es una fábrica. Entonces lo han abierto y bueno, y cada uno se ha buscado un lugar para abrir su tienda. Pero aún siguen conservando lo que era antes, que era una fábrica. Todo está sobre una zona comercial, una zona de trabajar, fábrica. Ahora, bueno, pues vamos a entrar adentro a ver qué encontramos. Así está por dentro. Cafeterías, tiendas de ropa. Salida. Está muy bonito, está todo muy bien. Ya lo han mantenido como estaba antes, pero solo lo han cambiado con ropa. Wow, la fachada está muy bonita. Está muy bien. Está buena la fachada. No sé dónde estoy. Lo bueno de aquí que los precios son, bueno, tengo que llevar mascarilla porque dentro de los locales hay que llevar mascarilla. Pero lo bueno de aquí que los precios son, son baratos comparados con otros países, son muy baratos y bueno, económicamente no te afecta tanto. Joder, mirad qué bici que es. Una bici toda hecha de madera. Mola, ¿eh? Una bici muy interesante. Pero no la he probado, no la he probado, pero creo que pesa uno. Pesa bastante, creo. Pero ya, como decía, pues ya Portugal, Lisboa es un país bueno, que económicamente está. Salimos afuera. Ah, y aquí el tema de mascarillas es opcional. Si quieres lo puedes llevar fuera, si no, no quieres. Pero dentro es obligado, pero fuera es opcional. Así que es algo también es bueno, poder estar en la calle sin usar la mascarilla. LX Factory. LX Factory. Nos fuimos del lugar porque está un poquito muerto, no hay mucha cosa que ver. Aparte están haciendo ya muchas obras ahí, como podéis ver en ese lado, y han quitado muchas de las paradas que habían y muchas cosas que habían las han quitado. Entonces ya no queda mucho, está un poquito. Y ahora estamos en Belén. Hemos venido por aquí, Belén, lugar ultra mega turístico. Y bueno, aquí pues hay los museos, hay comida, la torre. Y aquí tenemos el... No, 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 thank you. No, no. Persona aquí intentándome vender gafas. No ven cara de turistas y bueno. Y mirad aquí qué belleza. Qué belleza de castillo. El monasterio de Jerónicos. Jerónimos. Ah, Jerónimos. Ya, porque no te entendí. Pues aquí está el monasterio. Un monasterio grande. Ese, yo creo que es el monasterio más grande de la ciudad.
Y bueno, todo el mundo viene aquí pues para visitarlo por dentro, y ahora está abierto, pero me imagino que hay pues mínimo de cantidad de gente para entrar y todo, pero aún así pues se puede venir aquí a ver. Si fijáis en ese lado, pues en ese lado está el mar, y aquí pues la parte más turística para viajar, para visitar. Veis ahí la larga cola, y que iremos luego por allá. Hay donde se hicieron el pastel de nata, donde empezó todo esto del pastel de nata, pues ahí es donde lo crearon. Y se llama la pastelería de Belén, y hay una cola tremenda, pero luego pasaremos por ahí y lo veréis, pero hay una cola tremenda, todos los días hay cola, porque venden el pastel de nata original. Venden el pastel de nata original. Mirad aquí qué cola que hay para entrar. Ahora está todo muy, con el tema del COVID, pues está todo muy controlado y entran grupos en grupos. Pero aún así podéis venir. No sé cómo será después de enero, pero de momento teletrabajo. Sí, como en todos lados habrá teletrabajo, pero de momento está todo abierto. Así que si venís aquí también tenéis que pasar por Belén. Y bueno, ahora acabamos de llegar a coger la panadería donde venden la pastel de nata, las famosas pastel de nata. Como podéis ver, la cola. Se vaya acercando más gente. Pues nosotros estamos en la colita corta, porque esta cola es para la gente que quiere, estarse dentro, y la otra larga es para los que se la quieren llevar. Entonces ahora vamos a ir adentro y a experimentar este pastelito.